Hola amigos, soy Marta y esto es ¿Cómo se hace? Hoy tengo un vídeo súper dulce. Slimes, sí, pero súper dulce, porque vamos a hacer slimes con chicle. Hay que escoger los chicles incorrectos. No, los chicles correctos para hacer slimes. ¿Me acompañáis? ¡Vamos allá! Bueno, pues aquí tengo una pena muy grande. Eso es lo que tengo. ¿Por qué? Porque tengo un montón de chicle que me apetece comer. Me apetece comérmelo porque me encanta el chicle. Pero es que no puedo por culpa de los brackets. Entonces lo estoy pasando como un poco medio mal. Medio mal, porque para encima tengo chicles que me gustan. O sea, de fresa, los rosas, los verdes de manzana y los azules de mora. Me moriría por comerme uno de mora ahora mismo, pero no puedo, así que lo único que puedo hacer con ellos es slime. Os explico. Tengo 12 envases de estos de chicle roller, ¿no? Que viene así enroscado, y en 3 de ellos hay chicle. Hay chicle de verdad. Y en el resto hay ingredientes para hacer slime. Total, que puedo encontrar ingredientes normales para hacer slime, pero también me puedo encontrar chicle. Si me encuentro chicle, tendré que incorporarlo a mi slime. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y que no me entre un no sé qué y le pego un mordisco y se me quede todo pegado ahí a los brackets para siempre. Así que voy a buscar mi bol que tengo preparado por aquí cerquita. He cogido un bol pequeño, porque a ver, no puede ser muy grande lo que hay dentro. Yo no sé lo que hay dentro. A mí me lo ha preparado la Antonia. La Antonia de Tomaya es la que me lo ha preparado. Ya sabéis quién es, ¿no? Pues esa. Así que me pongo mi bol, mi maldito palito. Y eso sí, el bicarbonato y el líquido de lentillas, eso ya viene de la casa, viene ya regalado. Vamos a comenzar a ver qué me depara este slime de chicle. Bueno, os acabo de decir que me moriría por comerme uno de mora, con lo que voy a coger uno de mora, el primero. Pues este mismo, a ver. Chin, 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 chin. No parece que tenga chicle. No, no tiene chicle. ¿Qué tiene? Ah, no os lo dije, tengo que coger 8 y dejar 4. Hay 3 chicles y también, pues ingredientes. Con lo cual, a lo mejor me tocan todos los chicles o me salvo, que sería ya mucha suerte, porque seguro que alguno me toca. Vale, ¿qué tengo por aquí? Purpurina de corazones de colores. Súper bonita. Mira, no sé si se ve bien, pero es súper bonita. Así que voy a hacerme un huequito aquí y voy a ponerle... Yo creo que no lo voy a poner todo porque si yo me imagino que es un slime pequeñito, pues con esto podrá servir. Son súper bonitos los corazones. Bueno, ya tenemos un adorno, un adornito. Voy a cambiar de color. Ahora voy a coger verde. Este mismo. Venga, a ver qué tiene... Chicle. ¡Chicle! ¡Tiene chicle! Bueno, le tendré que poner unos trocitos, ¿no? Este es de manzana. A ver cómo huele. ¡Me muero! Yo quiero comérmelo. Yo me lo quiero comer. Voy a poner unos trocitos de chicle. ¡Ay, qué pena más grande, chicos! No me llama la atención mucho el chicle, pero la cosa de no poder comerlo, al final, es lo que sí que te hace que se te apetezca más. Bueno, otro trocito más y dejamos el chicle de manzana. Que huele tan bien y seguro que sabe mejor. Vete, vete, chicle. Bueno, ya he encontrado un ingrediente malo. O sea, bueno, porque es el chicle, pero malo, porque es para slime. Ahora voy a ir con uno rosa. Este, el primero que he tocado. Es Play-Doh. Play-Doh rosa. ¡Ay, qué blandita está! ¡Cómo mola! Play-Doh que se va aquí al botecito con el chicle y los corazones. Madre mía, que va a salir de aquí. A ver, no quiero tocar. Bueno, no voy a ir a los colores. Voy a ir a coger uno al azar, así. Este. Azul. Escarcha blanca, o como llamamos en Navidad, nieve chula. La nieve, sí. Pero yo aquí no tengo ni pegamento, ni pintura, ni nada de nada. Madre mía. A ver. Vale, vamos a poner un poquito así
y voy a dejar... Ya tenemos 4 ingredientes, ¿no? Sí, 4. Necesito encontrar pegamento, chicos. O sea, voy a concentrarme. Esto necesita concentración. Es que esto es una técnica milenaria, ¿eh? Que me la ha enseñado David. Este. Verde. Verde esperanza. Dorado. Esto tiene que ser pegamento dorado. ¡Chicos, pegamento! Vamos a aplastar aquí esto. ¡Ay, qué guay! ¡Sí! Lo que valió, ¿eh? La concentración milenaria china japonesa de monasterio. Sí. Bueno. Es precioso, ¿eh? Este pegamento, es que es dorado. Es como oro viscoso. Mola un montón. ¡Qué bonito! ¡Ah, me encanta! Luego la mezcla, vete tú a saber, ¿eh? Pero mira, súper bonito. Bueno, ya estoy más contenta, un poquito más relajada. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 chicles elegidos. 5, me quedan 3. Que no me salga chicle. ¡Ay! Este. ¡Chan! ¿Qué es esto? Que tiene como agua. Pero esto no puede ser líquido de lentillas, porque el líquido de lentillas va como de regalo. Esto es aceite. Aceite corporal. Aceite porque huele a aceite de bebé, pero un montón. Así que voy a echar un poquito. Un poquito, ¿eh? Porque esto se lo he hecho todo. Me quedan 2. No, 4 no. 2 por escoger. A ver, verde. El verde sé que no, que bueno, a lo mejor sí que es un chicle. Que haya salido verde no quiere decir que me toque. Ay. Bueno, uno rosa, que tengo muchos, este mismo, venga. Rosa, naranja. Pegamento naranja con purpurina. Ay, Dios mío, el dorado, el naranja. Sí, yo pensaba que no me iba a tocar pegamento y mirad. Hay fantasmas, os lo aseguro. Se me ha caído solo. Bueno, que no pasa nada, que yo sigo. Ay, qué susto, por favor. Ay, esto de estar sola en el estudio es lo que tiene. Pasan cosas raras. Como para hacer esto a las 3 a.m. está la cosa. No. Si ya pasan de día, de noche, no me lo quiero ni imaginar. Vale, ya tenemos pegamento también naranja. Mirad, la mezcla es un poco extraña ahora mismo. Pero, bueno, puede quedar bien. Vamos a ver. Solamente tengo uno ya por escoger. Rosa, verde, azul. Voy a concentrarme otra vez. A ver, ¿dónde va la energía? ¿Dónde va la energía positiva? Aquí, me ha traído aquí, al rosa. Chan. ¡Bolitas! ¡Finalmente he encontrado bolitas! Está bien la cosa, me ha gustado. Y luego voy a abrir esto, a ver qué es lo que tienen, ¿eh? No os penséis. Que voy a abrir para ver qué contenían. A ver si alguien me ha hecho trampas, si sí, si no, si cómo. Bueno, voy a echarlas todas. Venga. Y ahora vamos a remover. A ver qué sale de aquí. ¿Qué? Ah, ya decía yo, ¿qué hay aquí tan duro? Pues la Play-Doh. La Play-Doh que está aquí metida, mirad. Madre mía, esto a base de hacerlo con la mano, porque si no, esto no se deshace. Mirad qué colorido tiene, ¿eh? Súper bonito, tiene un colorido muy muy bonito. Yo voy a ponerle, a ver si tengo por aquí, el activador. Y a ver, y voy a amasar con las manos para que se incorpore más que nada esa plastilina. Esto por aquí. Y chorrete de líquido de lentillas. Un poco de maldito palito, no mucho. Y a meter la mano porque también tengo que mezclar el chicle. Nos remangamos.
y a la mesa. Madre mía. Madre mía, aquí toda la, mirad la plastilina, ¿eh? El chicle, que está como súper duro. Esto me va a quedar crunchy, no creo yo que se me derrita, y menos con las temperaturas que hace un frío que pela. Que vamos a ponerle un poquito más de líquido. Y intentar amasarlo bien con las manos, que se incorpore bien todo esto. Y a ver si consigo hacer slime, porque con la Play-Doh, el aceite de bebé y el chicle, no lo tengo nada, nada claro. Huele muy bien mi slime. El chicle, mira, se ha quedado todo tieso, aquí incrustado, porque no se ha deshecho para nada. El chicle este está durísimo, la verdad. Yo pensé que se iba a integrar, pero no. La Play-Doh, sí, se ha integrado y le ha dado el color rosa, porque si os dais cuenta, el pegamento era naranja y dorado, que estaba muy bonito, pero según iba amasando, pues más rosa se quedaba, pues a causa de la plastilina. Y le ha dado pues un toque muy guay, la verdad. Estaba muy bien. Y con el aceite se ha quedado como muy, muy amasable, muy agradable al tacto. Ha quedado muy, muy, muy chulo, mirad. ¡Wow! Palitos, palitos. Bueno, es que parece un puro chicle. Esto sí que parece un puro chicle, tal cual. Chicle como con tropezones así de, no sé, de pica pica o algo de esto. Bueno, total que me ha gustado. Me ha gustado cómo ha quedado al final. Está muy bien. Y ahora os voy a enseñar lo que había en las otras cajitas. Vamos a ver, aquí. ¡Un chicle! ¡Buah! Este sí que huele bien. ¡Dios! Me lo comería así, así me lo comería. Más, en este azul. ¡Oh! Perlas, perlitas maravillosas. Pues para otra vez, ¿será? ¿Qué más? ¡Chon, chon, chon! Chicle de fresa. Y este que tiene, el último. ¡Oh! ¡Qué bonito! Son como conchas, cascaritas de estas de mar, así de como de sirena, de color verde, como el chicle que debería ir dentro, qué bonito. Pues nada, chicos, que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo tan dulce. Yo no, me ha gustado, me hubiera gustado comérmelo todo. Y si es así, regaladme un like, suscribiros y compartir. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!